Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su magazine Pueblo Nuevo para Todos. Hola, Scarlin. Hola, Angie, ¿cómo estás? Para hoy 18 de octubre, estas son nuestras noticias. En días pasados sucedió un caso lamentable de un niño que ingresó a la unidad de urgencias de la S. Camo de Pueblo Nuevo. Posterior al fallecimiento del niño, algunos medios desinformaron todo lo ocurrido alrededor de las circunstancias que llevaron al fallecimiento, como lo mencionamos anteriormente, de este niño, para lo cual la S. Camo de Pueblo Nuevo y la madre del niño fallecido se pronunciaron al respecto. Veamos las siguientes imágenes. Que es muy importante para aclararle a la opinión pública y al pueblo en general todas las barbaridades que nos están criticando como S. de Pueblo Nuevo. Nosotros como entidad de primer nivel, nos ingresa el paciente el 10 con una sintomatología clásica de un caso probable de dengue sin signos de alarma. Inmediatamente procedemos a realizarle la batería de exámenes requeridos para llegar a un diagnóstico certero de confirmar o descartar que sea en realidad un caso probable de dengue. Afirmativamente, pues, nos llegan los resultados de los laboratorios, donde nos reportan unas plaquetas de 130 mil inicialmente. Posteriormente le hacemos un control al paciente y nos llega el paciente con una plaqueta de 69.000. Inmediatamente vemos los signos de alarma y regulamos el paciente al CRUE. El CRUE nos ubica el paciente en Montería, no en el Hospital San Jerónimo, sino en otro centro de segundo nivel apto para la atención de él. Inmediatamente procedemos a regularlo por intermedio del sistema de regulación en línea que tenemos en nuestra institución y el paciente es aceptado. El paciente egresa de la institución en ambulancia suministrada por la S. No que dice la opinión que es que la madre del paciente tuvo que conseguir recursos propios para llevarse al niño porque nosotros le estábamos negando el servicio de traslado, el servicio de ambulancia. Por eso aquí conmigo tengo en la compañía a la mamá del niño fallecido para que ella sea la testigo y para que ella aclare todo lo referente al caso de dengue que produjo la muerte de este paciente. Entonces, en este es un momento que sé que para ella es triste, pero ella está presta a colaborarnos para que toda la opinión pública, todo el pueblo, entienda, comprenda que la atención de nuestra institución como primer nivel es la mejor. Aquí le dejo en compañía a la señora Ludaria Rivera. Primero que todo, yo quiero aclarar que estoy aquí por iniciativa propia. Yo le dije, me puse al ver la barbaridad que dice en el periódico Al Día. Yo no puedo juzgar al CAMU, porque si alguna entidad me prestó los servicios, siempre he tenido la oportunidad de que apenas llego con algo, con mis hijos enfermos o yo, enseguida tengo la atención de las enfermeras y de los médicos. Entonces, por mi propia iniciativa, yo le dije, me acerqué
y dije que yo quiero aclarar esta situación, porque yo no quiero involucrar al CAMU en ninguna de estas cosas que se están diciendo, que no me prestaron los servicios, que no me dieron la, el servicio de ambulancia. Eso es completamente mentira, una mentira, y que fue en el hospital San Jerónimo de Montería tampoco. La entidad donde me remitieron mi hijo fue en la clínica Amigo de Su Salud en Montería. A esa clínica, ahí sí digo yo, a esos médicos sí los juzgo, porque ellos no hicieron o sea, no me le prestaron el servicio que debían prestarle a mi hijo y la atención. Pero al CAMU de Pueblo Nuevo no. A ellos sí, yo le doy todas las gracias porque ellos estuvieron pendientes, las enfermeras y los médicos de la salud de mi hijo. Para finalizar, yo sé que la situación que usted está viviendo es muy difícil, pero quiero que usted dé un mensaje a todas las personas que la están viendo con respecto a toda la situación y los comentarios, la información desinformada que se dio a raíz de la muerte del niño. Pues yo primero que todo quiero aclarar que yo no, o sea, la información que se dio en ese periódico fue una información, creo que de la comunidad, no sé quién hizo esa información, porque yo no di ninguna información. La que se encargó de dar los datos de mi hijo, solamente los datos de mi hijo, fue una hermana mía. Ella no dio ninguna información. Y pues yo quiero aclarar que yo no tuve nada que ver, no dije nada, no comencé ningún comentario. Y le pido a la comunidad que antes de hablar, antes de decir cualquier cosa, primero deben cerciorarse, porque esto puede acabar con el prestigio de la entidad.